No queremos oír palabra de hombre, Abba, queremos oír tu preciosa voz. En el nombre bendito y poderoso de nuestro don Yahshua Hamashiach, Todarabá, Omen, Beomen. Lleve Bakasha Ajin, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Quejilá, Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. De parte de todos, le invitamos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo pronto porque los tiempos se están acortando y recuerde que nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Vamos a continuar. Bendito es el Shen Gadol de Yahweh. Vamos a continuar con Éxodo Shemot y vamos a abrir nuestra Tanaj, por favor, en Éxodo 34. El tema de Éxodo 33, aunque va en lo mismo, digamos, va en lo mismo sobre el libro del Éxodo, pero ya está también incluido en el libro de Éxodo, perdón, pero lo consideré un tema aparte por la enseñanza tan profunda. Toda la Tanaj es profunda, toda la Torah es profunda, pero por la enseñanza tan especial que hay en Éxodo 33 sobre Yahshua HaMashiach. Entonces vamos para Éxodo, por favor, 34, cuando lo tengan me dicen un amén y nos gozamos todos. Aleluya. Todo con ánimo, es el día del Abba Kadosh. Aleluya. Bendito es el Abba Kadosh. Éxodo 34. Tú vas a ir leyendo, y según como vaya yo considerando, iré ministrando. Amén. Y Yahweh dijo a Moshe: alízate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Así es de que el Eterno manda a Moshe que escriba, que se aliste dos tablas, pero había dudas sobre eso, que quién había escrito las segundas tablas. Sí, nuestro Elohim Yahweh, o bien Moshe. Y aquí está claro, y Yahweh dijo a Moshe: alízate dos tablas de piedra como las primeras y escribiré. Entonces fue Elohim mismo quien escribió sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Recapitulando nada más algo sobre Éxodo 33, las tablas quebradas significan a Yahshua HaMashiach. Las tablas nuevas significa el pacto renovado. ¿Se acuerdan de eso? Amén. Entonces vamos al verso 2 nada más. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. A ver, todos a una sola voz el 2. Amén. Aleluya. Ahora para los que les guste anotar, esta fue la tercera vez que subió Moshe al monte. Esta fue la tercera vez que subió Moshe al monte. Lógico, después de la segunda vez, bajó y anunció que el pecado fue perdonado. Amén. Aleluya. Ahora, yo he ministrado que el sacrificio de Yahshua HaMashiach es personal. Es decir, que la salvación es personal, pero el día de Yom Kippur, del cual ya tú ya tienes un audio y unos apuntes en la página de internet, significa el perdón al pueblo de Israel. Por eso Yahshua HaMashiach pondrá sus pies en el Monte de los Olivos en Yom Kippur, y entonces entrará a la fiesta del milenio, que es Sukkot. Eso tú lo encuentras en Zacarías 14, verso 4. Entonces, si es el perdón para el pueblo de Israel, anota, por favor, en Yom Kippur, Moshe bajó con las segundas tablas. Tremendo. Moshe bajó con las segundas tablas. Entonces, todo el código está en las fiestas del Abba Kadosh, las Moadim. Aleluya. Aquel que no sabe sobre las fiestas, déjese enseñar y verá el esplendor del Abba Kadosh, del Padre Eterno. Porque todo está en las fiestas. Si no se estudian las fiestas, no se le entiende a la Tanaj, a la Biblia, a la Tanaj. Vamos, por favor, del 3 al 6. Amén. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte,
Y Moshe alisó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Yahweh, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Yahweh descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Yahweh. Y pasando Yahweh por delante de él, proclamó: Yahweh, Yahweh, fuerte, compasivo y piadoso, tardo para la ira y grande en compasión y verdad. Aleluya, bendito es el Abacados. Precisamente porque él es compasivo y piadoso y tardo para la ira y grande en rajem, por eso tú y yo estamos acá. Por eso tú te puedes conectar, porque él nos perdonó todas nuestras transgresiones a la Torá, todo lo perdonó, y por eso tú y yo estamos aquí gozándonos en Shabbat. Aleluya, aleluya. Si captas entonces, amado, el regalo tan tremendo del Shabbat. Amén. Ahora, para los que les guste anotar, del verso 6. Moshe es complacido por Elohim. Moshe es complacido por Elohim. Por Elohim. Indicándole, pueden poner punto y coma si quieren, indicándole su camino. Le está indicando el camino, y recuerda que Yahshua HaMashiach es el camino, la verdad y la vida, porque es la Torah viviente, aleluya. Ahora, póngale punto y seguido, por favor. Al ser humano, es decir, Moshe, le toca aprender Torah. Entonces, él aprendió Torah y él nos enseñó Torah. Por eso el Eterno le dijo que lo escribiera. ¿Puedo continuar? Yahweh, nuestro Elohim, es inmutable, es decir, Él no cambia. Y anoten esto que les voy a dictar con letra bien grandota, pero bien grandota. El ser humano, cuando su prójimo le falta en algo, o sea, que le falta el respeto, o lo agravia, o etcétera, cuando le falta en algo, póngale coma para que se le entienda bien, cambia su actitud. Entonces yo dije primero, recapitulo, Yahweh, nuestro Elohim, es inmutable, Él es perfecto. El ser humano, cuando a su prójimo le falta en algo, cambia su actitud y sus sentimientos, anótenlo, hacia esa persona. Ahora, hemos aprendido que la palabra tzadik quiere decir justo. Entonces, alguien que es tzadik no guarda odio ni rencor. Y anoten esto con letra más grande, amados. Y no son intransigentes cuando se les pide perdón. Aleluya. Amén. Entonces el único que perdona de veras es el Eterno. Bendito es. Nosotros tenemos que aprender de Él. Yahshua HaMashiach dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Así dijo? Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender de Él. Ahora, vamos por favor a leer, ¿sí acabaron de escribir? El verso 7, nada más. Que guarda compasión a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mucha gente entonces dice, bueno, si Dios, así dicen ellos, si Dios es bueno y muy compasivo, entonces puedo seguir pecando y no pasa nada. No, aquí dice que no tendrá por inocente al malvado, no tendrá por inocente al culpable. Entonces dice que guarda rajen a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces, si uno se teyuba arrepentimiento, nos perdona de veras porque Él es bueno. Y dice, y que de ningún modo, o sea, que no se nos ocurra pensar, pues, que tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso tú y yo lo hemos estudiado en Éxodo capítulo 20. Ahora, anoten esto porque la bendición de la obediencia de Abraham, Isaac y Jacob nos alcanza por rajen del Eterno y a través de los méritos de Yahshua HaMashiach. ¿Amén? Entonces, anoten por favor. Un tzadik,
O sea que alguien sea realmente un justo puede hacer, gracias al Eterno, todo es gracias al Abacados, puede hacer que la Rahim se extienda para miles, eso está aquí, muy claro, se extienda para miles. Es decir, que su mérito ante nuestro Elohim perdura, perdura siempre. Ahora, ese siempre, puedes poner puntos suspensivos, ese siempre va a perdurar cuando el descendiente sea un tzadik, sea otro justo. El problema, tú y yo, lo encontramos en la historia de los reyes de Israel. Un rey era justo y después vino su hijo e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh. ¿Está así? La gran mayoría. Y después viene el otro hijo e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh. Entonces, otro pecador. No estamos haciendo crítica, estamos diciendo lo que la Tanaj dice. Pero después el Eterno levanta a otro rey más bien, y entonces e hizo lo recto ante los ojos de Yahweh. Pero después viene su hijo e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh. Entonces, por eso no se pueden romper a veces maldiciones de enfermedades, y sobre enfermedades hay muchos audios en la página de internet sobre lo que es el asma, la artritis reumatoide, la esquizofrenia, etcétera, etcétera, con sus diferentes etapas o fases o tipos, como la efefrénica, la catatónica, etcétera, porque la gente sigue pecando, no se arrepiente. O viene un tzadik, decía yo, y su hijo va a hacer lo malo. Ahora, anoten esto porque es importante, y con letra también grande, por favor. Nuestro Elohim Yahweh limpia a quien se arrepiente de corazón. Y recuerda que es por los méritos de Yahshua HaMashiach. Limpia a quien se arrepiente de corazón. Aleluya. O sea, que Él limpia, Él es bueno. En Hebreos 8:12 dice: y nunca más me acordaré de tus pecados, de sus pecados, ni de sus iniquidades. Nunca más. La cuestión es no volver a pecar. Si alguien fue adúltero, ya no vuelve a adulterar. Si alguien fue fornicario, ya no vuelve a fornicar. Si alguien fue ladrón, ya no vuelve a robar. El problema es que la gente le cree más a Satanás y a Yahshua HaMashiach le reprenda, y entonces vuelve a pecar, y vuelve a pecar, y vuelve a pecar. El enemigo engaña de mil formas. Es experto en engañar a la gente, y la gente no se da cuenta, y a veces piensa que está en santidad, pero ya fue engañado. Vamos a leer, por favor, del verso 8 al 12. Entonces Moshe, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Hasta ahí nada más, voy a quedarme. Entonces Moshe, apresurándose, subráyalo. Los Bené Israel hacemos las cosas rápido, rápido y bien hechas. Aleluya. Entonces Moshe, apresurándose, ¿recuerdas la lección de Abraham? Y se dio prisa e hizo esto, y se dio prisa e hizo el otro. ¿Sí recuerdan? Entonces Moshe, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Bendito es el Abacados. Nosotros nos tenemos que mantener en humildad para exaltar al Eterno, en humildad para ser usados por Él, en humildad para todo. El verso 9. Y dijo: si ahora, Adón, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Adón en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. ¿Acaso Moshe había pecado? Una pregunta, ¿acaso Moshe había pecado? No, cada siervo, cada roé, cada pastor tiene que decir: perdónanos. En el caso del profeta Daniel, cuando él oró a nuestro Elohim Yahweh, ya estaban en Babilonia, él dijo: hemos transgredido tu Torah, pero él era un kadosh. Es decir, en el caso del profeta, por ejemplo, en el caso de Moshe o Daniel, ellos se ponen en lugar del pueblo. Entonces, cuando alguien se cree muy justo, peca, porque recuerda la lección que nos dio Yahshua HaMashiach cuando dijo: y entonces estaba un fariseo y el publicano, ¿recuerdas?
El fariseo dice, yo soy muy justo, doy los diezmos de todo, no me comporto como este. Y el publicano dice que no podía ni siquiera levantar sus ojos a los Shamaín, a los cielos. ¿Cómo tomó Yahweh, Yahshua, esa oración? Realmente como que el fariseo era un hipócrita. Estoy refiriéndome a ese tipo de fariseos, porque recuerda que el fariseísmo como tal, los fariseos, no, había varios tipos de fariseos, eso ya lo expliqué en otro audio, y siempre que se dice fariseos se piensa que todos eran malos y no es así. Se está refiriendo a los fariseos religiosos, hipócritas. Por eso Yahshua HaMashiach, y ya lo ministramos sobre todo en el tema de Pesach y Hamatzah, dice, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Sí recuerdan? Entonces muchos se creen muy santos. No hay una congregación perfecta. Repite conmigo eso. No hay una congregación perfecta. Por eso yo siempre seguiré diciendo, no somos los únicos ni los mejores, y lo digo con humildad y con sinceridad, el Eterno conoce mi corazón. A muchos hermanos, a muchos sajim localmente y a nivel, ahora sí, para gloria del Eterno, mundial, siempre les digo, si tú no te encuentras a gusto en esta congregación porque has encontrado ciertas cosas, búscate una congregación perfecta, y cuando encuentres esa congregación me avisas. Pero te digo una cosa, cuando entres tú a esa congregación, desde que tú entres la vas a volver imperfecta, porque tú no te has comportado bien. ¿Queda claro? Ahora, no se trata de pecar, no. Por eso Shaul, mal llamado Pablo, su nombre es Shaul, él era yudí, él dice que nos soportemos los unos a los otros. A lo mejor tú vienes algún día cansado o te duele algo y por ese dolor tan fuerte físico tú vienes de malas. Es un ejemplo. Y yo te saludo y tú me saludas de una mala forma porque tienes un dolor físico. No por eso yo te lo voy a tomar a mal y ya te voy a tomar coraje, etcétera. Pues, ¿qué clase de roe sería yo? No estaría yo demostrando ninguna madurez espiritual. Probablemente después te llamaría yo y te diría yo, oye, ¿te pasa algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, roe, tengo este dolor, así. Ya entendería yo y te ayudaría. O sea, no hay ningún problema en eso. Pero cuando alguien cree encontrar una congregación perfecta, porque sobre eso estamos teniendo varios llamadas de teléfono, roe, yo quiero encontrar una congregación perfecta. No, perfecta no la vas a encontrar en ningún lado. En ningún lado. Ahora, ¿qué hay entonces de lo que dice Yahshua HaMashiach? Que seamos perfectos como perfecto es vuestro Padre Celestial, el Abba Kadosh. Ya ministré que la palabra, en el caso de la perfección, significa que lo que yo aprendo de Torah, lo aplique. Y que lo que yo aprenda de Torah, lo aplique. No también vamos a estar soportando a un grupo de pecadores. No, eso no lo hacemos acá. Pero tenemos que recordar siempre esto y pongan mucha atención. ¿Quién atiende? Siempre en una congregación mesiánica, estoy hablando de una congregación mesiánica, donde se ministre Torah nada más. Siempre va a haber gente muy crecida en lo espiritual por los dones del Ruach HaKodesh que le haya dado el Eterno, uno, dos, por el tiempo que tenga en la congregación, y eso implica las horas de oración, los ayunos, etcétera, etcétera. Y siempre va a haber personas que estén más atrasito y personas muy nuevecitas que apenas están aprendiendo Torah y están en pañales. Y dice Shaul, inspirado por el Ruach HaKodesh, que ayudemos los que estamos más crecidos a los más débiles. ¿Está? Entonces no va a haber una congregación perfecta. Dos, en primer lugar diría yo, Yahshua HaMashiach dijo que siempre va a haber trigo y cizaña. ¿Está en la Tanaj? ¿Está en la Tanaj? Siempre va a haber trigo y cizaña. Y entonces a ningún roé le toca arrancar la cizaña porque arrancaríamos también el trigo. Entonces no hay congregación perfecta, pero nosotros tratamos de agradar, al menos de parte mía y de muchos kadoshim, perdón que yo me mencione primero, como el roe de acá, amamos al Eterno con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser.
Aleluya, aleluya. ¿Es así? Pero no va a haber una congregación perfecta. Esa es una realidad, porque lo menciona Yahshua HaMashiach, no lo menciono yo. Bendito es el Abba Kadosh. Ahora, una cosa que yo le oro al Eterno es, aprendí a orar como oraron los siervos del Abba Kadosh. Abba, Yahweh, sea hallado gracia ante tus ojos. Rahem, por favor, ayúdame. Ora así, no ores de una manera altanera. Ahí tienes un curso de la oración de Tefilá en la página de internet, y es un curso un poquito largo, pero todo basado en la Tanaj. Entonces, no ores altaneramente. Eso es un consejo que yo te doy. La oración debe ser siempre en humildad, y entonces el Eterno se agrada de ello. Él habita en los Shamaín y en los humildes de corazón. ¿Está? Entonces déjate usar por el Abba Kadosh, nunca ser un altanero, nunca ser un altanero, nunca. Entonces dijo en el 9, y dijo, si ahora Adón he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Adón en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra, a esa nuestra, lo está haciendo él, iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y aquí está la descendencia de la casa de Israel y la descendencia de la casa de Judá. Amén. ¡Aleluya! El verso 10. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Yahweh, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Baruch Hashem, Yahweh Sebaot. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto. Recuerda, los pactos los hace el Eterno con el hombre, no el hombre con el Eterno. El hombre no puede hacer pactos, los hace Yahweh Sebaot, Elohim, el Elohim de Israel. Cuando una persona dice, voy a hacer un pacto con Dios, así dicen, no saben lo que están diciendo, porque los pactos los hace solamente Elohim con el hombre. Eso ya lo habíamos explicado, pero lo estoy explicando, valga la redundancia, por los nuevecitos. Dice, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas. Entonces los milagros fueron hechos por Yahweh a través de Moshe. Ya dije que el don de sanidad y el don de hacer milagros no es que uno haga los milagros. El Eterno se vale de una persona consagrada para hacer sus milagros y hacer sus sanidades. Y es ahí donde hay tanta jactancia. Algunas personas dicen, es que si yo impongo las manos, el Eterno sana. No, nosotros no le ordenamos al Eterno nada, el que manda es Él. No, hay que cambiar mucho esa mentalidad. Tú que vienes saliendo de iglesias cristianas, y perdóname que te diga esto, de Roma, de Egipto, etcétera, deja toda esa mentalidad. El que sana, el único que sana es Yahweh, Yahshua HaMashiach, nada más, nadie más. Que haya dones de sanidad es porque le plació al Eterno utilizar a esta persona. Eso a mí me queda bien claro. Ahora, atención, ¿quién atiende? Cuando uno se comporta, pero realmente que lo sienta uno, no que sea uno un hipócrita, lo esté uno diciendo de dientes para afuera. Cuando uno se comporta de esa manera, el Eterno se complace en utilizar a esa persona. ¿Queda claro? ¿Queda claro? ¿Queda claro? Yo soy médico, y entonces en el mundo médico es muy dado decir, yo salvé a este enfermo. No, el médico no salva a nadie. El único que salva es Yahshua. En cuanto a la salvación de la vida terrenal y la vida eterna, los médicos no hacemos más que nuestro trabajo, y el que sana es Yahweh. Nosotros curamos. Y tú dirás, ¿no es lo mismo? Ya lo expliqué. Hacer una curación es tomar el bisturí, abrir a una persona, sacar el apéndice o la vesícula, o una hernia X, volver a cerrar, etcétera, etcétera, curar, tomar una torunda, una gasa con mertiolate, eso es estar curando. Pero la sanidad, ¿quién la da? ¿Cómo es que cierran los tejidos? Con unos puntos. Ahora, he tenido pacientes que por una situación, perdón que me metan algo de medicina, no se les puede suturar, ya lo expliqué. Pero el Eterno me dijo, utiliza miel de abeja.
Y la miel de abeja tiene una hiperosmolaridad que no permite que ningún microbio crezca ahí. Es tanta azúcar, y tú dirías, no, el azúcar atraerá microbios. No, es al contrario, en el caso de la miel. Y si un paciente no pudo ser suturado porque ya traía una infección X o Z en los tejidos subcutáneos, de todas maneras va a cerrar. Y entonces, ¿quién hace que los fibroblastos, las células se vayan, perdónenme la expresión, se vayan reproduciendo y encimando unas a otras y formen una cicatriz? El Eterno lo hace. Bendito es su nombre. ¿Le exaltamos? Claro que le exaltamos. ¡Aleluya! Bendito es el Abba Kadosh. Amados, la tribulación, aleluya, la tribulación ya va a empezar. No estoy asustando a nadie. Hay personas que califican a su servidor y a otros maestros de Torah. Yo no digo que soy maestro de Torah, yo lo humildemente que sé te lo enseño. De falsos profetas que estamos anunciando que viene una guerra, ¿desde cuándo que no ocurre? Yo nunca he dicho fechas. Yo nunca he dicho el 15 de septiembre de tal año va a surgirse una guerra. Yo he dicho, probablemente venga una guerra. Ese probable no fue, perfecto. Probablemente ya venga la guerra, pero nunca. Es que estamos viendo ya rumores de guerra. ¿Corea del Norte no acaba de amenazar a Estados Unidos? ¿Ahora Estados Unidos es un angelito? O sea, estamos oyendo rumores de guerra. Va a venir una guerra. Lógico, eso es lógico, pero no estoy poniendo fecha. Entonces la persona que dice, es un falso profeta, es un... No saben lo que dicen. Nosotros no nos metemos a decir fechas, nunca hemos dicho una fecha. Que está cerca de la tribulación, amados, esto es un mundo de locos. Hay cantidad de homosexualismo, de lesbianismo, de pornografía, de satanismo por todos lados. Estaríamos ciegos para pensar que no viene ya la desencadenación de los últimos tiempos. Bendito es el Abba Kadosh. El conteo de los jubileos, de los jovelín, todo eso, vamos, está claro que todo lo que estamos viendo, amados, son señales clarísimas. Viene un cometa, ese va a pasar mucho, 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 muy alto, pero se va a ver aquí en la República. Y ese cometa también tiene una finalidad para el Abba Kadosh. Habrá señales en los cielos, aleluya. Se va a ver más claro del 15 al 20, 21 de marzo, o sea, un poquitito antes de Pesaj. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y puede ser que ahí nuestros amados Sahim de casa de Judá se confunda, diga, la señal de que viene Mashiach y vendrá un impostor y engañará a Israel y al mundo entero. Nosotros estamos orando y ayunando por la restauración de Israel. Bendito es el Abba Kadosh. Entonces, amados, perdón que vaya yo interrumpiendo, pero haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Entonces el pueblo de Israel está bendecido. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Yahweh, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. El 11 y el 12, amén. Guarda lo que yo te mando hoy, he aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Esto es mucho, muy importante. Miren, las alianzas que está haciendo Israel ahora son muy peligrosas, demasiado peligrosas, porque eso va a traer la ira del Eterno. Es decir, que en cuanto entierren un metro cuadrado, déjate un metro, un milímetro de tierra que le corresponde a Israel, se aira el Eterno. Entonces ahorita, ¿a qué va Barack Obama a Israel? Sino a pedirle que entreguen todo Cisjordania, pero Cisjordania no existe. Es una línea imaginaria, eso lo sabe alguien que ha estudiado. Todo eso le pertenece a Israel. El dueño es Israel. Es la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob la que es dueña de esa tierra. Y te va a parecer una locura lo que voy a decir, pero si tú ya tienes bien puesta tu herencia, es tu heredad también. Es tu heredad también. Todos los que fuimos esparcidos y hasta Sefará de España y después de España para acá, etcétera, etcétera, poblaremos el Negev. ¿Está? Esto está profetizado, eso se va a cumplir.
Entonces, amados, independientemente, no sabemos quién va a ser rescatado, quién va a ser mártir, quién va a pasar vivo al milenio, etcétera. Pero la casa de Israel poblará el Negev. Bendito es el Abacato. Eso está en Abdías, verso 20, para los que les guste anotar. Ahora, aquí se está refiriendo exactamente, nuestro Elohim Yahweh está diciendo a Moshe, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. ¿Quiénes? Los kenanitas, los cananitas. ¿Por qué? Porque ellos cometían pecados abominables ante los ojos del Eterno. Y esos pecados tú los encuentras en Levítico capítulo 18. Vayan anotando así y sobre eso ya ministré. No te acostarás con la esposa de tu padre. No te acostarás con tu hermana. No tendrás relaciones, pues. No tendrás relaciones o amancillamiento con animales. Todos esos pecados los hacían los cananitas. Por eso, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no seas tropezadero, en medio de ti. Entonces, si nosotros nos guardamos, y no es que estemos en una burbuja de cristal, no sé, Yahshua HaMashiach dijo a la Bacadosh, no te pido que los quites del mundo, guárdalos del mal. ¿Está? Si no, ya nos hubiéramos ido. Y he ministrado que no hay un arrebatamiento pretribulación, pero sí hay un rescate, un atzal post-tribulación y antes de la ira. Y eso tú lo encuentras en tres audios que se llaman códigos bíblicos. Están en la página gozoypaz.mx. Entonces, los cananitas eran perversos y los pecados de los cananitas están descritos en Levítico 18. Levítico 18, Vayikra. Vamos a continuar con el 13. ¿Ah? Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Aleluya. Ahora, acera, para que se entienda, era un árbol que se plantaba con la finalidad de adoración pagana. Por eso dice imágenes de acera, porque muchos piensan que acera era como una diosa, sí, pero en cuanto se está refiriendo a acera, que era un árbol, se plantaba, pero solamente con la finalidad de adoración pagana. Es decir, a ver, no sé si puedo continuar. Aleluya. La creación del Eterno es perfecta. Él hizo la estrella de mar y tiene 5 picos, pero a alguien se le ocurrió ponerle el pico, hacer un dibujo y decir, esta es la estrella satánica, y se acabó. El Eterno no tiene nada que ver con eso. Las estrellas de mar no por eso son de maldición. ¿Sí me doy a entender? El hecho de que el Eterno haya creado la acera, o por ejemplo, a ver, los pinos. Los pinos son hermosos, pero que a alguien se le haya ocurrido, o sea, al diablo solamente, y a Yahshua HaMashiach le reprenda, y decir, bueno, van a poner un pino y se va a significar el obelisco y le ponen unas esferas y van a ser los testículos de Nimrod o los testículos de Ra. Pues eso solamente al diablo se le ocurre, pero el pino, la creación del Eterno es perfecta. ¡Aleluya! Entonces era un árbol que se plantaba con la finalidad de adoración pagana. ¿Va quedando claro, amados? Amén. Por favor, vas a leer hasta el 20 a Gerardo. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Yahweh, cuyo nombre es celoso, Elohim celoso es. Hasta ahí nada más. No te has de inclinar. Yo no me inclino cuando paso acá, quiero a ver, Lolishon. Cuando yo paso aquí ante el nombre grande, que es sobre todo nombre, yo no puedo pasar así nada más como si estuviera pasando por mi casa o en la calle. No, está el nombre que es sobre todo nombre. Entonces yo me inclino ante el nombre porque es el nombre del Todopoderoso. Yod-Hei, Vav-Hei. Aleluya. No me estoy inclinando ante el estandarte ni ante el mueble de madera. Me estoy inclinando ante el nombre que es sobre todo nombre. Bendito es Él. Amén. Porque esa pregunta también nos la han hecho, que por qué nos inclinamos ante el mueble. No, ante el mueble no nos inclinamos. Nos inclinamos ante el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Yahweh, cuyo nombre es celoso, Elohim celoso es. Así que mucho cuidado. Imagínate los idólatras. Ahora hay mucha casa de Judá metida en el catolicismo. Y yo estoy orando por ello, para que salgan del catolicismo
y crean que Yahshua es el Mashiach, que no es un Jesús griego. No hay eso. Él dijo que la salvación viene de los Yehudim, de los judíos, a la samaritana, en Juan 4. Amén. 16, perdón, el 15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios. Eso pasa, por eso tú guarda Torah. Por eso, no es que sea yo religioso o seamos religiosos acá. Cuando llega la época de Navidad, te digo, no vayas con tus familiares, porque solamente vas a encontrar majaderías, chistes colorados que no son más que majaderías. ¿Nacimiento de quién? Yahshua no nació en diciembre, ya sabemos que nació en Sukkot. ¡Aleluya! O sea, ¿Navidad de quién? Ya sabemos. Hay dos audios que le titulé Fiestas Paganas, Navidad y Año Nuevo Romano, y aparte de otras fiestas paganas, porque hay cantidad de fiestas paganas. Entonces, no es que sea yo religioso, pero le está prohibiendo a la gente ir con sus familiares. No, yo jamás te he dicho que deshonres a tu padre y a tu madre, porque es un mandamiento que honres a tu padre y a tu madre. ¡Aleluya! A pesar de que no quiera nada con la Torah, es tu padre y es tu madre, y tienes que honrarlo. ¿Lo he dicho así? Está grabado en cantidad de audios. Pero la situación es que si tú vas allá vas a encontrar alcohol, majaderías, mujeres mal vestidas, tú varón, y te pueden hacer caer. El diablo nada más está buscando una oportunidad para ponerte la zancadilla y que caigas. O a ti, mujercita. No, nosotros no participamos. No participamos nada de eso. Además, comemos kosher. ¿Y qué hacen? Ya lo ministré en la época de Navidad. Pierna de puerco. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Nosotros no tenemos nada que hacer ahí. ¡Aleluya! Fiestas como esta. Es la primera fiesta que marca Levítico 23, el Shabbat. Y fiestas como la que vienen, Pesach, Hamatzah, y a danzarle al Eterno con todo el corazón. ¡Aleluya! 16. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. De esto hay tragedias, De esto hay tragedias. Y ahorita, por respeto a un aj que pertenece a esta congregación, que está en la República, y te bendigo, que nos estás viendo. Pero hay tragedias cuando los hijos no escuchan el consejo, etcétera. Hay tragedias, amados. Tragedias terribles, tragedias muy feas. Bueno, una tragedia es fea, pero tragedias mucho, muy feas. 17. No te harás dioses de fundición. Ahora, no te harás dioses de fundición, por eso no encontramos imágenes, no hay imágenes, no hay nada. No hay nada, no debe de haber nada. El 18. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Aleluya. 7 días comerás panes sin levadura. Aleluya. Según te he mandado. Aleluya. En el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Aleluya. Y esa fiesta ya viene. Estaremos. Aleluya. Aleluya. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Aleluya. 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 Le galera al Eterno ahí. Aleluya. Aleluya. Bendito es el Abacados. Hoy me hablaron en la mañana de Estados Unidos y me decían, Roe, no vamos a comer pan sin levadura tan solo 7 días. No, vamos a comer sin levadura 15 días. Está bien, el mandamiento es nada más en los panes sin levadura. Pero si los hermanos quieren hacerlo más días, aleluya, no es una carga rabínica, ellos quieren hacerlo así, aleluya. Amén. Entonces, vamos, si en esos días de los panes sin levadura se te antoja a ti un pan con levadura y estás idolatrando, quiere decir que todavía no entiendes lo que es la Torah. Yahshua HaMashiach dio todo por nosotros. Y Él sabe por qué quiere que tomemos panes sin levadura, y eso ya lo expliqué en la fiesta de Hamatzah. ¿Amén? ¿Amén? 19 y 20. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado, todo primogénito de vaca o de oveja, que sea macho. Aleluya. Pero o sea, el 19. Todo primogénito, o sea, todo,
Todo primer nacido mío es. Es un mandamiento. Ahora, ¿eso aplica a las mujeres? No. Dice aquí que debe ser macho. Tiene que ser varón. En el caso del hombre. Así que hay muchas preguntas sobre eso. Me dicen, entonces ella puede ser la primogénita. Y la... Bueno, si le quieres llamar primogénita en cuanto que es la primera hija, sí, pero el... pero no, no en cuanto que es primogénita para Elohim, no. No, la Torá habla solamente de varones. El espíritu de Jezabel se mueve tan fuerte que por eso hay muchísimas congregaciones, y me da pena decirlo, no es la Shon Hara, pero tengo que decirlo. El talit no es para mujeres, solamente es para varones. Para la mujer, para ojer, la mitpahat, pero no el talit. Entonces la mujer no entiende su posición y quiere ser superior al varón, y eso no es posible porque el Eterno lo dispuso que el varón fuera cabeza de la mujer. ¿Está? ¿Está? Quieras o no quieras, mujercita. Aleluya, aleluya, aleluya. Y la cabeza de todo varón es Yahshua HaMashiach. Eso está claramente escrito. Entonces, de ahí depende. No, ¿por qué no? ¿Por qué yo no puedo usar talit? Yo me quiero poner talit. Bueno, ponte tu talit, pues. Yo nunca les digo eso, lógico. Pero hemos visto tanto problema y entonces se hace un desorden y una... No revuelvas lo kadosh con lo profano, con lo mundano. Solamente los levitas, descendientes de Sadoc, dice la Tanaj en Ezequiel, reinarán. Los que no mezclan. Ah, ¿se puede usar talit? Sí, pues, úsalo. ¿Qué pueden pensar? ¿Más ventas? ¿Que las mujeres que más diezman ahí no se vayan? No, aquí no, aquí no se hace eso. Aquí Torah. Aleluya. El 20, por favor. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de Yahweh, ni delante de mí, con las manos vacías. Así que, ¿sabes lo que es el máser? Sí, es el diezmo. ¿Sabes lo que es la ofrenda? Sí, la sadaká. Entonces nosotros, de parte mía, como doctor, como hijo del Eterno, yo sé mis obligaciones para con el Eterno, Yahweh, nuestro Elohim, y entonces yo doy mi sadaká para que haya para la luz, para que haya más discos. No es presunción, es que te tengo que decir, yo tengo que poner el ejemplo. No puedo decir, hermanos, dice aquí, o Ajín dice aquí esto, pero yo no voy a traer nada. No, pues yo soy el primero que tengo que poner el ejemplo. Entonces, independientemente de eso, nadie se tiene que presentar con las manos vacías. Ojo, mucha atención. ¿Quién atiende? Esto lo emplean muchas veces para hacerse los pastores de dinero. Aquí no. Aquí se utiliza para la obra a nivel general. Aleluya. Tú lo sabes que es así. Pero redimirás con cordero, fíjate muy bien. El primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás sus cerviz, redimirás todo por mi primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Anoten, por favor. La Torá ordena rescatar al hijo primogénito. La Torá, entonces entendemos que la Torá ordena rescatar al hijo primogénito. Pues está prohibido ofrendarlo. Entonces, ¿qué hacían? Se llevaba una ofrenda cuando se visitaba el Mishkan. Se llevaba una ofrenda cuando se visitaba el Mishkan. El 21 Aj. 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. Aleluya, por eso estamos acá. Ni tú estás en tu trabajo, ni yo en el mío. Estamos estudiando Torah y tratando de agradar a la Bacadosh. Amén. Bendito es Yahweh. Ahora dice el 22, amén. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Fiesta de Sukkot. Eso anótenlo para los nuevecitos. El 22 es la fiesta de Sukkot, fiesta de las cabañas, fiesta de los tabernáculos, conocida también. Entonces también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y de la cosecha de la salida del año. Está hablando de Shavuot, perdón, y después de Sukkot. Shavuot y Sukkot. Amén. Aleluya. La fiesta de las semanas es Shavuot, Shavua, semana, Shavuot, semanas.
la de las primicias, de la siega del trigo, Bikurim Omer Reshit, y la fiesta de la cosecha, la salida del año, o sea, Sukkot. Tres veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Yahweh, el Adón, Elohim de Israel. A ver, todos el 23 fuerte, amén. Pero no por eso, porque también se ha desviado algo en algunas personas, decir, bueno, entonces el Shabbat yo lo puedo guardar más ligerito. No, hay que guardarlo bien. Y no es una carga, es una delicia. ¡Aleluya! Ahora, no por eso vamos a dejar de festejar Rosh Chodesh, no, vamos a estar este martes 12, para que se entienda, de marzo del 2013 romano, festejando Rosh Chodesh, principio de Aviv, primavera, principio de año hebreo, como lo marca la Torah, entonces nosotros estaremos aquí. Ahora, se refiere a las tres veces, se refiere a las tres fiestas para los nuevecitos, Pesaj, Shavuot, Sukkot, Pesaj, Shavuot, Sukkot. Shavuot es lo que tú conociste como Pentecostés, pero no es Pentecostés, no tiene nada que ver. Tiene el significado real es Shavuot, que es la fiesta de las semanas. Aleluya. Amén. 24. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Yahweh tu Elohim tres veces en el año. Ahora voy a decir algo fuerte. Si Israel hubiera cumplido bien todo, entonces no se tendrían los problemas de ahora. Pero fíjate muy bien, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio y ninguno codiciará tu tierra. Ahora, ¿cuántos codician la tierra de Israel? Empezando por el Vaticano, el pueblo árabe, etcétera. Y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Yahweh tu Elohim tres veces en el año. Y hemos dicho que de Malají, mi mensajero, o sea, Malaquías, hacia Yohanan ben Zacarías, Juan el Bautista, hubo 400 años que no habló Yahweh a su pueblo. Y entonces es cuando más mandamientos rabínicos se agregaron a la Torah, más de 2000 mandamientos rabínicos que no tienen nada que ver con la Torah. El pueblo, como ahora, se ha desviado. Y no estoy criticando a Israel, porque muchos me dicen que odio a Israel. ¿Cómo voy a odiar a Israel si soy Israel? ¿No hay homosexualidad mucha en Tel Aviv? Sí. Entonces el Eterno está airado y viene juicio. Pero a nosotros no nos toca decir, va a venir juicio porque simplemente porque va a venir juicio. No, nosotros estamos viendo el pecado, sí. Lo que tenemos que hacer es orar. ¿Acaso la plaga de langostas atacó la tierra de Gosén cuando estaban en Egipto? ¿Cuántos hay acá? ¿Y ahora por qué está esa plaga allá? ¿Te das cuenta? El Eterno está mandando señales clarísimas de que está airado. Entonces tú que eres Israel, guarda Torah y vivirás. Bendito es el Abacadosh. Amén. 25. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de Pesaj. Bendito es el Abacadosh. Por eso te digo que antes de Pesaj, Yahshua HaMashiach tomó para que él fuera nuestra Pesaj, y fue bajado del madero antes de Pesaj. No ofrecerás cosas leudadas, saca la levadura y recuerda, etcétera, etcétera. Eso ya lo he ministrado. 26. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Yahweh tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Hasta ahí nada más. Miren, el hecho de no codiciar, quiero hacer una aclaración, no codiciar. Cuando dice aquí, en el 24, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio y ninguno codiciará tu tierra. Anoten lo que significa también. Yahweh promete a quien sube a Jerusalén a celebrar las festividades, que nadie intentaría aprovechar su ausencia para quitarle el campo. Nadie. Nadie intentará, si tú vienes a las fiestas y cumples bien con la Torah, guardas la Kedushá, la santidad, etcétera,
Nadie tiene por qué robarte nada. Dije que Dusha, entonces no ser un ladrón. Y no ser un ladrón no quiere decir ir a matar o robar así, asaltando, no. Robarse la luz, no pagar los impuestos, no pagar el predio, no pagar el agua, lógico, después del Shabbat, no pagar esto, no pagar... Lógico, entonces volvería un ladrón. Entonces, si se sube a las fiestas, el Eterno guarda lo que Él nos ha dado, por medio de nuestro trabajo honrado. ¿Sí queda claro? ¿Amén? ¡Aleluya! ¡Amén! Continúa con el 27. Y Yahweh dijo a Moshe, escribe tú las palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Así que el pacto los hace el Eterno con Israel, y si con el hombre, no el hombre hace pactos con el Abacados, no. Continúa con el 28, por favor. Y él estuvo allí con Yahweh 40 días y 40 noches. Aleluya. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y él estuvo allí con Yahweh 40 días y 40 noches. No bebió agua, no comió pan, entonces estuvo en la misma presencia, en la Shejina, en la presencia divina, sostenido por el Eterno solamente. ¡Aleluya! ¡Amén! Viene la tribulación, nosotros necesitaremos llegar a un momento en que el dinero ya no valga nada. Dice la Tanakh, no podremos comprar ni vender, pero para nosotros eso no hay ningún problema, no nos preocupamos. Nos ocupamos de mantenernos en santidad y el Eterno proveerá. Aleluya. ¿Puedes decir un amén? Baruch Hashem, Yahweh Sebaot. No hay que preocuparse de nada. En los primeros tiempecitos, por así decirlo, hay que tener algo preparado, pero aún así es el Eterno que te va a proveer. Pero no vas a tener preparado agua, etcétera, etcétera, para 3 años y medio. No, porque vienen cosas tremendas a la tierra. El Eterno proveerá. Él proveerá. Aleluya. Ahora hay que trabajar. Nada de flojos. Ahora hay que trabajar. Tenemos que trabajar todos y fuerte. Lo he dicho, que el Eterno nos dio estas manos, me ha dado estas manos para trabajar. Nos trabajamos, nos da nuestro sustento. Amén. Llegará un momento que no podamos hacer algo, nuestro trabajo, porque estaremos huyendo, el Eterno nos guardará. Bendito es su nombre. Bendito es Él. El 29, por favor. Y aconteció que descendiendo Moshe del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moshe que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Elohim. Aleluya. Ahora yo te voy a decir una cosa, eso traspola hasta ahora. Hay almas que son muy transparentes, hablan siempre con la verdad, son transparentes, no andan escondiendo información, etc. No, son transparentes, lanzan la verdad, y entonces a esas almas les brilla el rostro porque el Ruach HaKod está en ellos. Pero una persona que esconde información, etcétera, que no es verídico o verídica en lo que está diciendo, etcétera, nunca va a tener ese resplandor, y vamos a necesitar todos ese resplandor. Bendito es Él. Aquí en el 29, descendió Moshe trayendo las segundas tablas. Entonces significa el pacto renovado. Aleluya. Aunque todavía no era tiempo del pacto renovado como tal, le está dando una antesala. Recuerda que todo está escrito en la Torah. Desde el principio el Eterno declara las cosas que han de suceder. ¿Está escrito eso? ¿Amén? Entonces desde Génesis, Bereshit, hasta Devarim, Deuteronomio, está escrito toda la historia de la redención de Israel. Bendito es el Abacados. El verso 30 nada más. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moshe, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Tuvieron miedo. Anoten esto. Tuvieron miedo, punto y coma. Antes del pecado del becerro de oro, no habían sentido miedo. Anótenlo así. Antes del pecado del becerro de oro, no habían sentido miedo. Ahora tenían
miedo hasta del resplandor de Moshe. Anoten todo lo que les voy a decir, porque tú después me vas a ayudar a ministrar. Aleluya. Esto lo empecé a decir en el 2006. Vayan estudiando, después me van a ayudar a ministrar. Vayan estudiando, después me van a ayudar a ministrar. Y ahora es una realidad. Yo te bendigo en el nombre grande de Yahshua Mashiach, porque ahora me ayudas a ministrar por internet, por teléfono, etcétera, por los diferentes medios que hay. ¿Es así? Amén, llegó el momento y ahora tú también, amado A, que te conectas de varios países, ahora tú también me estás ayudando a ministrar. Si tú ministras también a otros. Anoten esto con letra bien grande. El pecado disminuye el mérito de una persona. El pecado disminuye el mérito de una persona. Entonces no peques, que yo no peque, nos mantenemos en santidad. Que lo que aprendamos lo llevemos por obra. El pecado disminuye el mérito de una persona. Tú vas a decir, hace ratito usted explicó que los tzadikim de veras perdonan. Entonces, ¿por qué el rey David después tiene el problema con Joab, el que era su general? Mira, es que hay que entender varias cosas en el plan divino. El hecho de hacer algo que atente contra el pueblo de Israel, como lo estaba haciendo Joab, el hecho de atentar contra la orden del Eterno de que iba a ser Shlomo el rey Salomón, que iba a ser Salomón el rey, es algo ya, como digamos, es algo muy delicado. O sea, no te vayas a confundir, porque si no dirías, bueno, si usted dijo hace rato que el tzadik sí perdona de veras, entonces ¿por qué el rey David no perdonó a Joab? Tienes que entender que hay, todo es pecado, pero hay tipos de pecado que ponen en peligro, en este caso era el peligro para la nación de Israel. Y aquel que toca a Israel es como si le tocara la niña de su ojo al Eterno. ¿Está? Entonces hay que entender claro esto, amados, no se vayan a confundir, por favor, no se vayan a confundir. Vamos a continuar, amado, amén. Entonces Moshe los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moshe les habló. Amén. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Yahweh le había dicho en el monte Sinaí. Hasta el 34. Y cuando acabó Moshe de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moshe delante de Yahweh para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Aleluya. Es que él recibía profecía. Entonces, vamos a explicar el 34. Cuando estaba delante de nuestro Elohim Yahweh, y enseñaba luego a los hijos de Israel, ¿puedo continuar? Lo que Elohim le había ordenado, permanecía sin el velo. Y cuando terminaba de hablar con los hijos de Israel, se colocaba el velo nuevamente hasta que volvía a recibir Neviut, profecía. El Eterno es perfecto, Él sabe lo que hace, bendito es su nombre. Amén. Vamos con el 35. ¿Ah? Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moshe, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moshe a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Elohim. Ahí tienes entonces la explicación. Ahora vamos a pasar al 35, al capítulo 35, solamente vamos a leer el verso 1. Amén. Moshe convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo:
Estas son las cosas que Yahweh ha mandado que sean hechas. Y empieza con la explicación del Shabbat. Lo primero que explica es el Shabbat. 6 días se trabajará, más el día séptimo, o será cada 2 días de reposo para Yahweh. Cualquiera que en él hiciere trabajo, alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. A ver, todos el 3, amén. Entonces, del pasuk 2, del versículo 2, anota, es Shabbat, como en el que estamos ahora. El Shabbat es un reconocimiento a Yahweh como el supremo creador, Baruch Hashem, Yahweh Sebaot. El Shabbat es un reconocimiento a Yahweh como el supremo creador. Tú me dices cuando pueda continuar. Es decir, el hecho de que tú y yo estemos aquí en Shabbat, estamos reconociendo que Yahweh es el Todopoderoso. Es el que creó los cielos y la tierra, Shamayim Be'aretz, es el que creó todo, que Él es nuestro Rey. No vienes tú a guardar el Shabbat porque te guste el pan o el vino o la danza. No, 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 sino porque estamos reconociendo que Él es el Todopoderoso. ¡Aleluya! Ahora, anoten esta explicación. El Mishkan, en aquel tiempo, era para beneficiar a los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque ahí se reunían. Bueno, el Eterno permitió darnos este lugar y allá a tantos Ruanim darles o su propio hogar, y me consta porque ya lo he visto, y tirar una barda para ampliar la sala o el comedor y que más hermanos se reúnan. Otros han alquilado algún local, a otros el Eterno ya les proveyó un local, etcétera, etcétera. Entonces, esto es para beneficio, esto es una bendición. El hecho de que podamos estar aquí reunidos tantos hermanos y hermanas es una bendición, pero hay gente que no lo ve así. Por eso para ellos desde hace muchos años es fácil venir, decir, me voy, o entro, o causo problemas, y tienen que ser expulsados por tanta rebeldía, etcétera, etcétera, porque no valoran lo que el Eterno dio. No valoran, para ellos no es, es como si no existiera. Pero para nosotros sí, para los que amamos al Eterno sí. Esto es una super bendición. ¡Aleluya! Lo he ministrado muchas veces, estamos lejos de la ciudad, no tenemos que estar soportando los carros con las majaderías en los claxon, no, estamos lejos, somos muy gritones, ¿sí o no? Y entonces si somos muy expresivos no tenemos problema de que esté tocando el vecino, oiga, ya cállense, ¿no? O saben que llamo a la policía o llamo a ecología, me están destruyendo los oídos, pero no se le destruyen con la música pagana del diablo que escuche este. ¿Se entiende? Estamos muy bendecidos, amados. A ver, guarda silencio. Se escucha nada más a veces el sonido de, hay un ventilador por ahí, o del sonido del equipo, etcétera, pero estamos muy bendecidos. Si no lo captas, lo siento por ti. Y si no lo aprovechas, lo siento por ti. Los kadoshim los vamos a seguir aprovechando. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No encenderás fuego el 3 en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. No se prende fuego, ¿para qué? Para guisar, para trabajar. El Eterno quiere que el ama de casa esté descansando. Por eso el viernes en la mañana, mi esposa, en el caso del hogar, mi esposa guisa para el viernes, o sea, lo que es la comida del viernes, la cena de Shabbat ya está lista, y la comida de mañana, y se acabó, y ella descansa de la cocina. ¡Aleluya! Entonces, no, vamos, no se refiere a que no vayas a prender la luz, etcétera. No, 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 porque, entonces yo lo he dicho, ¿cómo veríamos? Si apagamos ahorita todo, como estamos lejos de la ciudad, quedaríamos totalmente a oscuras. Ya lo hemos experimentado. Entonces se refiere, esto lo estoy diciendo por los nuevecitos, yo sé que tú ya te lo sabes. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. No se está refiriendo a que no prendamos la menorá, no se está refiriendo a que estemos sin luz y todos. No se está refiriendo a eso, a que no se trabaje en la cocina, en el hogar, etcétera, etcétera.
Sí he dicho que es Shabbat porque está, el Shabbat es un reconocimiento a Yahweh como el supremo creador, entonces tenemos que hacer lo que Él dice. Aleluya. Amén. Vamos a leer el 4, el 5. Y habló Moshe a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Yahweh ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Yahweh. Todo generoso de corazón la traerá a Yahweh: oro, plata y bronce. ¿Sigue? Azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y pieles de ónice y pieles de engaste para el efod y para el pectoral. ¿Sí? Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Yahweh ha mandado: el mishkan, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas. Entonces, no es el mishkan este el que fue construido allá, pero tú cada vez que vienes a barrer, cada vez que vienes a pintar, cada vez que vienes a la escuelita a pintar también, a barrer, a limpiar, eres sabio de corazón. Mira, aquí lo dice, 10, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Yahweh ha mandado. Porque aquí vienen muchos hermanos y vendrán muchos hermanos más. Y ahora en las fiestas vendrás tú, amado, ay, aquí, Ajod, aquí te esperamos. Y entonces se está preparando la congregación en limpieza, etcétera, etcétera, más de lo que ya se hace. Me refiero a preparar otras cosas, etcétera. Y entonces eres sabio de corazón. Aleluya. Tú podrás decir: yo no sé ministrar, no sé cantar, no sé tocar algún instrumento. Pero muchas veces el Eterno, y así es exaltado entre los ministerios, por así decirlo, que aparentemente valen menos. Pero para nosotros no es así. Todos los hermanos que vienen el viernes en la mañana aquí a echar cubetadas de agua, a limpiar, a barrer, a sacudir, porque estamos en medio del campo y hay mucho polvo, hay mucha tierra, el Eterno te va a recompensar por ello. No tienes paga humana, la tienes de los Shamay. ¡Aleluya! ¡Amén! En el 11 dice el Mishkan, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus bases. Entonces, anoten por favor, tabernáculo y igual a cortinas interiores, a eso se refiere. Y cuando dice tienda, es el techo inferior de cortinas de pelo de cabra. Porque si tú lees, dice el tabernáculo, su tienda, su cubierta. Entonces el tabernáculo es igual cortinas interiores. Tienda, igual techo inferior de cortinas de pelo de cabra. Y tú dirás: ¿para qué me va a servir esto? Para conocer al Eterno, porque quiere que se hagan las cosas bien. Cubierta, ahí tienes la palabra cubierta. ¿Sí? En tu Tanaj. Techo superior de cortinas de piel de cordero y de tejones. Aleluya. ¿Vamos bien? ¿Puedo continuar? Amén. Continúa. El arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas, y todos sus utensilios, y el pan de la proposición, la menorá del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del Mishkan, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas, y todos sus utensilios, y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del Mishkan y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el Mishkan, las sagradas vestiduras para Aarón el Cohen y las vestiduras de sus hijos para servir en la Keuná. Aleluya. Aleluya. Entonces anoten la explicación 35:19, las vestiduras del servicio para ministrar. Para ministrar se refiere para cubrir los implementos del Mishkan en los viajes. Es decir, cuando desarmaban el Mishkan y tenían que irse a otro lado. El Eterno le gusta la perfección, Él quiere que todo se haga bien. Si esta mesa estuviera mal, pues estuviera toda chueca o las jarras sucias, ¿qué clase de Shabbat sería este? El Eterno le gusta la limpieza y le gusta el orden. Aunque este edificio es sencillo, porque he explicado que esto era un rancho donde se ordeñaban vacas y ahora hay ovejas de Yahshua HaMashiach, aleluya,
Todo tiene que ser en orden y limpio. Amén. Aunque sea sencillo el lugar, aunque sea sencillo. Sigue leyendo y terminamos hasta el 22. Amén. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moshe, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Yahweh para la obra del Mishkan de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Yahweh. Aleluya. Ahora, sobre estos versículos, lógico que muchos se aprovechan para pedir dinero para sus propios placeres o sus... No, aquí está hablando que era para armar el Mishkan, para adorar a Yahweh, para que tuvieran un lugar para adorar al Eterno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las mujeres, si gustan anotar en el 22, las mujeres se deshicieron de sus joyas, y vamos terminando. Por amor a Yahweh, nada más, por amor a Yahweh. Aleluya. Entonces termino con esto. 20. Y salió toda la Keilah, la congregación de los hijos de Israel, delante de Moshe. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Yahweh para la obra del Mishkan de reunión, y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, subraya voluntarios de corazón. Y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Yahweh. Y vuelvo a repetir, esos versículos quedan claros que eran para la construcción del Mishkan y no para que Moshe se volviera millonario. Eso es lógico. Entonces, hasta la actualidad parece ser que muchos no leen bien estos versículos. ¿Para qué era la ofrenda? La ofrenda es para ministrar la bendita Torah del Eterno. Bendito es el Abba Kadosh. Vamos a ponernos de pie todos, amados Ahim, así con gozo, con fuerza, con ánimo. Aleluya. Yo voy a hacer una tefilá, tú puedes ir diciendo amén, amén, así sea, así es, así es. Abba Kadosh, en el nombre bendito de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, te damos toda la va por estas enseñanzas de tu bendita Torah. Sabemos la grandeza del Shabbat, reconocemos que eres tú el Supremo Creador, eres el Todopoderoso, el Elohim de Israel, nuestro Mashiach, nuestro Salvador, nuestro Pastor, nuestro todo, Abba. Abba Kadosh, toda la va, porque has puesto en nosotros voluntad para hacer las cosas. Yo te doy toda la gracias, muchas gracias por todo lo que tú estás haciendo en la vida de mis hermanos y mis hermanas, no solamente de esta Keilah local, sino mundial, y que has puesto en su corazón trabajar voluntariamente para ti. Dar tarjetas, regalar discos, regalar videos, Abba Kadosh, regalar Biblias para que se entienda para los nuevecitos, regalar tu bendita palabra, venir a barrer a la congregación, oyendo a barrer allá las congregaciones, limpiar las ventanas y las escuelitas de nuestros niños. Yo te doy toda la va por ello, te damos toda la va como pueblo, todos unánimes te damos muchas gracias, porque has puesto en nuestro corazón esa disposición. Abba, recibe esta ofrenda de nuestras palmas en agradecimiento. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Amén. Ve amén.